Continuamos con los videos después del mantenimiento. Ahora nos tocan las filtraciones. Familia, sean bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Como siempre, vamos a ir en orden de aparición. Y esta vez no hay tantas filtraciones, así que vamos a terminar un poco rápido. Primero que nada, el desbloqueo de Nail ya es esta noche, en unas horas. Seguramente en lo que están viendo este video van a ser alrededor de 12 horas, 11 horas. Así que ya pronto lo tendremos y nos va a traer 3 nuevas cartas. Viendo cuántas cartas dan los otros personajes, todos dan 9 cartas en total. Eso quiere decir que si está dando nada más 3, deberían de estarnos dando 3 copias de cada una de esas cartas. Ojito, digo deberían, porque Konami es capaz de poner cartas del mismo evento por subida de nivel. Así que con eso nos quitarían algunas copias de estas nuevas cartas. Pero sí, como están ahí, mínimo una copia de cada uno de ellos deberíamos estar consiguiendo. Vale, empecemos con una de las más importantes para el deck de Nail, Femtron. 1400 de ataque, 4 estrellas, es un monstruo vanilla que vamos a querer que siempre esté en el cementerio. Desgraciadamente no tenemos el de nivel 5, que es el ideal para sacrificar a este. Pero bueno, ahorita veremos una habilidad que nos va a facilitar el tener a este güey en el cementerio. Así que no hay tanto problema por eso. Este sí espero que mínimo nos den 2 copias, pero posiblemente nos den las 3 copias para ya deshacerse de ese problema y así rellenar mejor al personaje, no tener que poner tantas cartas repetidas de otras cosas. Nos pasamos a la siguiente carta, la UR, aceleración de partículas. Otra carta que habíamos predicho que tenía que ser por aumento de nivel, debido a que es un tifón. Todos los personajes tienen 3 copias de su tifón. Este no es la excepción. Destruye una carta de magia y trampas siempre y cuando controlemos un monstruo ciberso en campo. Entonces, de este esperaría, como todos los demás tienen 3 copias, esperaría que esta también trajera 3 copias. Así que ya con eso tendremos entre 5 y 6 cartas prácticamente confirmadas. Y la última carta, el Berserktacle Mani. 2300, 7 estrellas. Una disculpa que se vea un poquito pixeleado, pero es que sigo sin encontrar dónde ver las cartas en buena calidad. Así que pues ni modo. Requerimiento, baraja 2 monstruos desde el cementerio a tu deck. Y lo que hace es un monstruo boca arriba que controla tu oponente pierde ataque igual al número de monstruos ciberos boca arriba en tu campo por 300 hasta el final del turno. Entonces mínimo bajaría a 300 porque este es un ciberso. Ya con eso, si tiene un monstruo 2500, bajaría a 2200. Con eso puedes pasarlo por encima. Entonces está decente porque obviamente sí o sí vas a tener siempre esos 2 monstruos, porque para invocar a este güey tuviste que haber sacrificado 2 monstruos. Entonces, no sé si Konami quiera regalarnos las 3 copias. Sinceramente, siento que pues sí, sí podría regalarnos las 3 copias. Pero posiblemente nos dé nada más una o 2 copias de este güey. Vale, y nos vamos a ver un poco de las habilidades. Digo, nada, los voy a ver por encimita porque ya el día de mañana que sale el personaje, vemos ya más a detalle. Muchas son para su monstruo maximum, pero el que quería mencionar es esta de por acá. Esta es la que nos permite enviar tantos Femtron como sea posible desde el deck al cementerio. Y aparte, la misma habilidad nos va a añadir el Septron, que es el de nivel 2, y el de nivel 5. Ya el de nivel 5 la verdad es que no es tan importante si ya tenemos a Femtron en el cementerio. Pero bueno, nos sirve como si fuera otra copia del de nivel 3. Que el de nivel 3 es el que estamos farmeando en el evento. Pero sí, ya con esto confirmamos de que pues nada más vamos a tener el de nivel 3 del evento, el de nivel 5 que nos va a dar estabilidad y el de nivel 2. Nos va a hacer falta el de nivel 1. Pero bueno, ahí va, iremos probando qué onda. Ya con eso tenemos un poco de aceleración para el deck, para poder sacar más fácilmente nuestro máximo. Tal vez esta sea la forma en que se juegue el deck, ya que pues ya te asegura este güey en el cementerio para poder acelerar, empezar a acelerar. Luego nos pasamos a la salida de la nueva caja, Genesis Maximum, que ya está anunciada dentro del juego. Recuerden, tendremos pack opening de esta cajita, así que si no se lo quieren perder, links del directo en la descripción. Pero sí, ya hablamos de todas las cartas que vienen por aquí, de las más importantes, las URs y las SRs. También, si quieren ver mi opinión, links de ese video en la descripción. Pero no nada más va a salir la caja, sino que aparte también se va a actualizar el PvP al mismo tiempo. Y aquí me voy a pasar a la página de Duel Links Meta, nada más para que vean un poco más de las cartas. Por cierto, para los que les guste nada más Speed, no se preocupen, ahorita vamos a hablar también de Speed al final. Pero sí, aquí hay varias cartitas, ya vimos las cartas de Nail, pero tenemos 3 cartas que en teoría salen al mismo tiempo. Como son muchas, lo primero que pensé fue, pues deben de ser parte de una estructura. Pero no, ya nos la aplicaron una vez,
donde pensábamos que las cartas que son del hijo de Mimi, Yoshi, Josh, no me acuerdo cómo se llama, también pensábamos que iba a ser estructura, pero no. Aparte que no hay ninguna estructura dentro de los datos del juego. Por lo tanto, estas deberían de ser parte del PvP por los tiempos también. Bueno, PvP o cambia cartas. Cualquiera de las dos, porque sí son muchas cartas. Creo que la última vez lo que hicieron fue poner dos cartas en el PvP y dos cartas en el cambia cartas, si no mal recuerdo. Pero bueno, espero que todas sean de tickets, porque creo que el ticket R y el ticket N prácticamente no tienen nada. Así que por lo menos tengamos más cartas que tengamos que buscar. Pero sí, son tres dinosaurios. Ya el cambia cartas tiene precisamente otro monstruo dinosaurio, entonces ya tendríamos cuatro dinosaurios. Aparte que pronto se viene otro más. Pero bueno, el Little D, 1100 de ataque. Luego tenemos el Mega Souler con un sacrificio, 1800 de ataque, 2000 de defensa. Y luego tenemos el Super King Rex, que este sí es de efecto, 8 estrellas, 2500 de ataque. Requerimiento: durante tu main phase, que has invocado esta carta de modo normal o especial, envía la carta del tope del deck al cementerio. Y luego convoca de modo especial un monstruo de nivel 6 o menor de tipo dinosaurio que sea normal, desde el cementerio boca arriba en el campo. Entonces básicamente es para revivir a este. Por el momento creo que no hay muchos de sacrificio vanilas. Digo, también puedes revivir los normales, pero pues obviamente lo ideal es revivir uno de sacrificio. Así que vale, por el momento creo que no van a ser muchos los dinosaurios, pero esperemos que pronto salga el máximo de los dinosaurios. Siento que nos están preparando para eso, para que en la siguiente caja venga únicamente el máximo de dinosaurios, sin ningún otro soporte y listo. Podamos ya armarnos el deck. Pero sí, en teoría todo esto deberá llegar al mismo tiempo que la caja. En teoría debería ser para el PvP o cambia carta. Y por último, ahora sí nos vamos hasta abajo, que es la habilidad del Red Eyes. La habilidad que ya hemos visto filtrada antes, y ahora sí ya sabemos prácticamente cómo se escribe, o sea, cómo está dentro del juego. Ya no es inferencia de los filtradores, de estarla probando. Entonces ya sabemos que efectivamente nos restringe a solamente poder invocar de manera normal o especial monstruos de nivel 4 menor. Bueno, solamente los monstruos de nivel 4 menor van a poder ser de oscuridad zombies. Solamente eso. Por lo tanto, no podremos usar Shiranui's, por ejemplo, que es uno de los decks mejores en estos momentos de zombies. Creo que la otra vez que lo habíamos visto que sí se podían invocar de manera normal, pero no especial. Aquí ya confirmamos que ni siquiera normal. Así que vale. Y bueno, esto nos permite enviar al cementerio dos monstruos de nivel 6 o menor zombies desde la mano al cementerio. Y luego colocar un zombie reborn desde el fuera del deck. Y enviar un zombie red eyes dragon lord desde el extra deck al cementerio, que sí vas a poder invocar de manera especial. Ya que normalmente cuando se envían de esa manera, como no fueron invocados por su método, no los podrás revivir. Pero aquí te especifica que sí. Así que, como no dice desde fuera del deck, en teoría deberíamos de tener esta carta. El problema es que, si se fijan arriba, estas son las cartas que podemos conseguir muy pronto. Entonces es como que, ok, entonces no vamos a poder conseguir la carta por alguna razón. O sea, yo dije, no, pues tal vez va a ser parte del PvP también. Pero no, porque si no está allá arriba, es porque no aparece como obtenible todavía la carta. Entonces dije, bueno, vamos a tener que esperar seguramente el siguiente mantenimiento tal vez. Pero también lo raro es que si en este mantenimiento se actualizó la habilidad para que ya podamos leerlo, es porque en teoría debería de estar llegando pronto. Entonces esto es lo que se me hace mucho más raro. De nuevo, al menos que la habilidad sí te ponga el monstruo en el extra deck y que simplemente no esté apareciendo aquí, es la única manera de que esta habilidad pueda ser usada. Pero esperemos que pronto llegue el monstruo en sí. Esperemos que sí, el siguiente mantenimiento ya aparezca y listo. Que tengamos algo nuevo para Speed. Pero bueno, ustedes díganme dónde creen que nos podrían dar a este monstruo en todo caso. Y esas son todas las filtraciones, familia. Espero les hayan gustado. Yo sé que no fueron muchas, pero es algo. Ya nada más hay que esperar al siguiente mantenimiento para ver qué más viene al juego. Por mi parte, eso era todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. También quería agradecer a todos los miembros del canal y suscriptores del Twitch por su gran apoyo. Les mando a todos un gran saludo y nos vemos en la próxima. Bye.